Hola, mi nombre es Diego Orjuela y es un gusto volvernos a encontrar en este video tutorial. El objetivo de este video es explicarles a ustedes el funcionamiento de Photon Mapping a través, pues, obviamente, de los fenómenos físicos de la luz. Para iniciar, vamos a seleccionar nuestra luz, que es una target spot. Nos dirigimos a sus parámetros y alteramos su área. Todo esto con el fin de poder contemplar de una manera más asertiva la luz, dado que el ejercicio que vamos a desarrollar requiere una comprensión completa de las luces que están en el escenario. Básicamente, Photon Mapping es un algoritmo desarrollado por Mental Ray para simular el comportamiento físico de la luz. Por esta razón, tiene parámetros tan similares como son las refracciones máximas, los rebotes máximos o las refracciones máximas. También tiene la posibilidad de delimitar el número de fotones que emite la fuente de luz. Vamos a desarrollar un ejercicio. Vamos a crear un render en donde solo se emita un render y rebote una sola vez. Para esto, vamos a colocar en el máximo número de fotones por muestreo 1. En máximo sample radius, vamos a escribir 0,01. ¿Qué quiere decir? Que los fotones van a tener un radio de 1 centímetro. Luego de esto vamos a tracer dips, que son los máximos rebotes. Vamos a configurarlo con 1, un rebote, una reflexión y una refracción. Luego de esto vamos a delimitar el número de fotones que emite nuestra fuente de luz a 1 y renderizamos. Lo que configuramos ahorita es que nuestra fuente de luz emita solamente un fotón y refleje contra el piso, como se ve en este caso. La luz se encuentra en el techo. Refleja una vez, genera este charco en el suelo y a partir de este charco se genera un reflejo. Esta reflexión choca con el muro, tintando este muro con un color blanco. Nosotros también podemos hacer que estas luces reboten una cierta cantidad de veces. Por ejemplo, si nos dirigimos a Photon Mapping Transfer Dips y modificamos los máximos rebotes y las máximas refracciones y refracciones, este fotón va a rebotar en 2 ocasiones. ¿Cómo logramos ver en este render? La luz incide en el piso, refleja en el muro y del muro refleja en el otro muro que es la ventana. Entonces, nosotros también en el photon mapping podemos controlar el número de fotones que emite nuestra fuente de luz. Pueden ser números bastante grandes. En este caso vamos a usar, por ejemplo, 100 fotones y vamos a renderizar. Como se ven, todos estos puntos en la escena son lugares en donde un fotón llegó y reflejó nuevamente. Por lo tanto, nosotros podemos aumentar el número de fotones por luz a cantidades bastante grandes, como por ejemplo 1 millón.
En 1 millón de fotones, nosotros podremos observar de una manera más detallada cómo es que estos fotones inciden en el escenario interior, como se muestra en el render. Todos estos puntos que se ubican acá son fotones que reflejaron a partir del piso y continuaron su recorrido. Este es el funcionamiento principal del Photon Mapping: generar los fotones y que esto rebote. Luego explicaremos por qué existe, por ejemplo, el máximo de fotones por muestreo. El máximo samplings por radios hace referencia al área que ocupa estas luces, al área que ocupen estas luces con respecto a radio. Por ejemplo, vamos a generar un render. Un render en donde solo haya un fotón con un solo rebote, un solo reflejo, y que tenga un tamaño de 1 metro. Y renderizamos. Como veíamos anteriormente, el fotón tenía un tamaño minúsculo, pero al alterar el valor a 1 metro, este fotón adquirió el radio de ese mismo valor. ¿Qué quiere decir si nosotros, por ejemplo, seguimos aumentando el número de fotones? Por ejemplo, 20.000. Renderizamos de nuevo y lo que sucede es que los fotones que hay en la escena van a empezar a superponerse uno sobre otro. ¿Qué quiere decir? Que hay fotones más oscuros y más claros que se superponen uno sobre otro, aun que tengan 1 metro de radio. Principalmente estos son los conceptos que se usan en el photon mapping. En el próximo video hablaremos sobre la calidad que se puede conseguir con el photon mapping y recomendaciones a tener en cuenta. Agradezco mucho su atención en este video y espero verlos en la próxima.